Hola a todos chicos y chicas, aquí Omega Kai en el unboxing de Zelda A Link Between Worlds y por supuesto el cofre espacial que viene con la reserva. Bien chicos, pues ya estamos aquí con este cacho de juego. Madre mía, ganas no, le tenía lo siguiente. Pff, madre mía, qué pasada. Veremos a ver si la carátula es reversible y tal. Yo ahora la miraremos por dentro y todo, tanto que se decía que tenía dos caras o algo de eso. Ahora lo vamos a mirar. Por la parte trasera aquí lo tenéis. No vais a ver mucho, lo voy a acercar, pero poco vais a poder leer. Además que con el plástico hace no se ve bien, vamos. Únete a Link en su nueva aventura y descubre el arte de viajar entre mundos. ¡Jol! ¡Una pachada! ¿Podrás moverte por las paredes? Bueno, sí, nada que no sepamos ya. Así que vamos a empezar a abrir esto. Voy a alejarlo un poco. Como siempre, voy a intentar alejarlo un poco del micro para que no se escuche mucho el plástico. Ahí está. Muy bien, pues aquí está el juego. Bastante chulo. Vamos a abrirlo, como no. Vamos a olerlo. Soy un pervertido con los juegos nuevos, ¿eh? Bueno, nuevo. Como siempre, aquí tenemos el típico código que lo voy a guardar por si, ya sabéis. Software, instrucciones, básicamente lo mismo de siempre. Juegos que van a salir, como siempre, papeles y el típico de siempre, que ya sabéis cuál es el que os digo, el de no jugáis mucho a 3DS porque os podéis, bueno, os puede pasar algo. Y el juego, que lo tenéis aquí. Bastante chula el cartucho, muy bonito, original, sobre todo. Vamos a quitarlo, ahora lo rompo, ¿vale? Ya está. Muy bien, aquí lo tenéis, muy chulo. Tengo unas ganas de probarlo ya, madre mía. Y sí, tiene carátula que se puede... ¿Veis la carátula por ahí? Vamos a sacarla. Vamos a sacarle y vamos a dar la vuelta. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Que la ponemos así, ¿no? ¿Vale? Vamos a ponerla al revés. ¿Por qué? Pues porque sí. Vamos a ponerla de revés para enseñarosla cómo es la carátula al reverso. Ahí estamos. La cerramos. Y esta es la otra carátula. Anda que no. A mí me gusta más esta carátula verde. Por lo menos. Y por detrás, igual, solo que lo han colocado de otra forma. Únete a Link en su nueva aventura y descubre el arte de viajar entre mundos y podrás moverte por las paredes y mira. Oye, es una... mola mucho, la verdad. Y los de aquí no cambian, es exactamente igual, el mismo nombre y todo. Una pasada. Vamos a ver ya el señor cofre. Señor cofre, dígame usted. Vamos a ver esto si no suena mucho. Trae un papel. Trae un papel, vamos a ver, esto es un plastiquito, incluso en el plastiquito pone Zelda Link Between Worlds con el logo y todo, ¿sabes? ¡Qué guapo! Vamos a dejarlo por aquí. A ver qué dice en este manual de instrucciones del cofre. ¡Oh, Dios mío! Esto es necesario, ¿eh? Vamos a ver el manual de instrucciones que nos cuenta en español. Español, 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 ¿dónde está? Español, colocación y... sustitución de pila. ¡Ah, tiene pilas! Madre mía. Sí, bueno, es un manual de las pilas. Trae unas pilas esto. Y vamos a ver si es verdad que... Mira, el logo está aquí debajo. Voy a enseñar un poco el cofre. El logo está debajo. Por este lado, por el otro. Y vamos a ver si es verdad que cuando esto se abre se escucha la melodía. Vamos a ver. ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué pasada! Pues bueno, voy a enseñar por dentro. Mirad, ahí tenéis abajo, no lo vais bien, no lo vais a ver muy bien, pero ahí está, mirad, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, podemos poner hasta 5 juegos, tal que, supongo que así, ¿no? Sí, ponemos así los juegos, ¿veis? Y lo cerramos. Yo, por ejemplo, cojo, yo qué sé, más juegos. Voy a coger los juegos de otras DS, lo voy a poner aquí toda la verdad, que mola bastante. Vamos a ver, vamos a coger por ejemplo el Pokémon y el Mario este. El Pokémon lo tiene dentro de la consola, vamos a sacárselo. Y los ponemos dentro de... yo qué sé. Me decono. Los ponemos dentro.
Ahí. Ahí. A ver. Y ahí. ¿Vale? Yo qué sé, ponemos los cartuchitos así. Cerramos. Y cuando abrimos. Me descojo. Aquí hay un switch. Aquí arriba. Lo veis muy pequeñito. Que si lo ponemos en off, supongo que no sonará. Ahí está, no suena. Y si lo activamos. Y fijaros que el auricular de arriba tiene forma de rupia. Ahí es que no lo vaya a ver. Los puntitos esos que vais arriba tienen forma de rupia. Qué guapo. Ah, no. Tenemos que esperarnos. Y así me tiro todo el día con el cofrecito. ¡Qué guapo! Está súper chulo. Lo pienso poner por aquí para adornar o algo. ¡Hala! Cofre de cerdo para el canal. ¡Anda que no! ¡Venga! Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el unboxing. Esta tarde noche os quiero traer las primerísimas impresiones del juego, que supongo que serán buenísimas. Este juego no ha recibido nada más que 9, 9 y medio, 9, 9 y medio. Gran juego junto a Mario 3D World y Bravely Default. Pedazos de catálogo que se nos viene adelante para atrás de ese Wii U. Espero que os guste el unboxing. Me ha encantado la puta caja. Le tengo que hacer otra vez. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por pasarse por mi canal. Ya sabéis, like, que ayuda mucho al canal. Y a compartir este vídeo con vuestros amigos. Ahora sí, nos vamos. Adiós a todos.